ya dejamos las aguas, ya dejamos los ríos, ya dejamos los botes, ya estamos en las motos y vamos camino hacia Lanquín. Comenzamos a avanzar por la terracería y ¡pum! Como no, yo siempre al suelo. Pues como es de costumbre, siempre tomamos el camino un poquito más difícil. Queríamos ver si encontramos alguna comunidad o no, pero sabíamos que nuestro destino era Semuchampec, entonces seguimos avanzando y lo que pensamos que iban a ser algunas horas se volvieron en mucho más. Siempre nos pasa. En algunos lugares hay personas que están con un balde y una pala tapando los hoyos, entonces ellos te piden dinero. Regularmente nunca tapan la carretera, pero yo no sé por qué aquí sí la taparon. No tenemos imágenes de los primeros, pero ese chico que nos encontramos en segundo quería dinero. Ya pagamos como 2 veces. Como 3, ¿verdad? 3 veces ya pagamos. No pagué nada. Siempre escuché de estos chicos que tapan hoyos y que cobran, pero la verdad que nunca los vi en persona. En ningún lado, ni en México, en ningún lado de parte de Sudamérica ni América Central. Hasta que este día llegó, nos topamos con unos. No, no se vale. Yo no tengo dinero, entonces. ¿Qué tenemos que decir? No tenemos dinero. Le intenté explicar de que anteriormente habían 2 personas más tapando hoyos también y que no te dejaban pasar si no les pagabas. Entonces él quería dinero. Porque así son, después uno paga. Mira, pero me decía unos 10 que no tengo nada. Ya todo si venimos bien enojados porque nos dijeron que la carretera estaba cerca, nos metimos por acá. Sí, pero aquí vamos a hacer ahí toda la vuelta. Pero llevamos 3 horas aquí ya. No, 3 horas, ah, no. Están pide. Sí, pero ya ahí tenés el soldado, unos 3 minutos sin mucho. Pero estoy hablando de Dios. Okay. Estoy hablando. Yo estoy hablando. Ahora, yo también te hablo con la mano en el corazón. Sí. ¿No has abusado? Porque hay más gente que tiene dinero. Como le dije, porque sea algo. Ya me quitan todo. Porque sea algo, una locura, galleta. Los primeros nos dejaron pasar por unas moneditas por ahí que René cargaba en el bolsillo y los segundos nos dejaron pasar por un paquetito de galletas y tantito de agua. Menos mal. ¿Están tapando los hoyos? ¿Nunca van a acabar? Nunca van a acabar. Mira cuántos hoyos hay. Ay, sí, va. Vamos a ver. Sí, va a ayudar. Pero ya vas a ser el soldado. Cuando llegamos al pavimento hay que parar. Voy a darle gracias a Pachamama. ¿De todo? Venimos atrás de la lluvia. Por eso, delante. Vamos. Digo, venimos delante de la lluvia. Yo solo quiero entender una cosa. ¿Cómo vas a tapar hoyos en una carretera que es de terracería? O sea,
tardarías 10.000 años. Pero pues bueno, es una manera en lo que ellos pueden obtener dinero. Lamentablemente te cierran el paso, pero pues siempre hay una opción para seguir adelante. Seguimos avanzando y se hacía de noche, entonces teníamos que encontrar un lugar para acampar. Y encontramos un pequeño terreno, pero decidimos preguntar si alguien era el dueño de ahí para evitar algún problema o algo. Y sí, resulta que nos dieron la oportunidad de acampar ahí. Y fue muy chistoso porque hay un río y hay personas que viven en unas comunidades pasando el río. Entonces cuando pasan el río, las mujeres se alzan las faldas y comienzan a caminar por el río. Los hombres se quitan todo, se quedan en calzones y así pasan. Y llegando al otro lado, pues se visten y sigue su camino. Hola amigos, bueno, aquí os enseño, vamos a acampar aquí. Hemos pedido permiso a los propietarios, es una propiedad privada, pero pues nos han permitido poder acampar aquí, así que os enseño. Bueno, aquí está la Susi. Eso es un camino que lleva hasta el río, que está aquí. Aquí está el río. Y aquí mismito en el principio vamos a acampar, porque pues no hay mucho más terreno, la verdad, pero pues estamos ya cansados. Era una ruta de terracería muy complicada y creo que vale la pena de descansar aquí, al lado del río, un bañito y ya para refrescarse y a dormir. Bueno, pues en lo que yo fui a buscar un poquito de cosas para hacer de comer, como huevitos y así, Kitty ya hizo su parte, que fue el poner la casa de acampar, y ahorita está lavando ropa y yo me voy a encargar de hacer otras cositas, arreglar un colchoncito que tenemos inflable. Y pues miren, aquí va a tener ropa y ahí está lavando en calzones. ¿Extrañas la lavadora? Te voy a poner cuadritos. ¿Extrañas la lavadora? Bueno, seguimos avanzando a través de la selva, de la jungla, de lo que sea que era eso, en dirección Semuc Champey, un hermoso lugar, dicen que turístico, hemos visto muchos turistas, pero no sé cómo llegan esos turistas allá, la verdad, porque el camino ha sido para mí de los más difíciles. ¿Dónde vamos, René? A viejos. Más ya estoy. No he subido, ya me cansé. Semuc Champey, después de tanto sufrir, estamos aquí. Al final, posiblemente la penúltima o la última parada en Guatemala. Y aquí Semuc Champey.